La Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes viste sus mejores galas con motivo del egreso de la 24ª promoción de oficiales. Para todos nosotros, los que éramos sus cadetes, porque él era nuestro instructor en el último año, marcó pautas trascendentes en su forma de ser, de su vida propia. Es decir, era un hombre que amaba la montaña, pero a su vez amaba gendarmería. Entusiasmándonos a ver quién pretendía, aspiraba que tal vez un gendarme estuviera en el techo de América, que era estar en el Aconcagua. Un oficial de gendarmería, el alférez don Mario Serrano, integra la tercera expedición al Himalaya, que lleva el nombre del teniente primero Ibáñez, jefe de la primera expedición del Himalaya, que en 1954 falleció en aquella lejana zona. Medio raro, y nos fuimos aproximando, y que se trataba de dos personas o tres personas que vienen arrastrando algo. Cuando ya se acercó más, vimos que venían arrastrando una especie de trineo con alguien arriba. ¿Y quién venía ahí? Mario Serrano. Mario era un hombre muy meticuloso, estaba en todos los detalles. Era un hombre de una gran sensibilidad, era hombre de hacer amigos con facilidad. Con él aprendimos un poco más lo que eran las técnicas de escautismo y a su vez el alpinismo, que era lo que realmente a él lo apasionaba. Fue un tipo que tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Comienzan a bajar y Mario quiere quedarse justamente en la punta de la llamada Pera. Dice, yo me quedo en ese campamento porque había posibilidad de quedarse. Siguieron bajando. A todo esto se hacían las 11:30, 12 del mediodía, y nos invadían las nubes. Totalmente, no veíamos nada. Estábamos observando con el teleobjetivo de la cámara, estábamos observando la carpa del campamento arriba de la Pera, y vemos que había algo naranja casi al lado de la carpa. Bueno, nos levantamos a mañana así, expectante a ver qué pasaba, porque se veía no se veía la carpita, pero se veía todo el terreno, nosotros estábamos abajo. Él se queda a pasos de donde estaba el campamento, arriba de la Pera. ¿Por qué motivo no llegó al campamento? Absolutamente lo ignoramos. Entonces pensamos nosotros, nos tranquilizamos un poco, y bueno, Mario se ha hecho un bivac ahí, se metió en la bolsa para pasar la noche, se habrá sentido muy cansado al día siguiente, y bueno, podemos esperar que se ponga en movimiento. Entonces yo desde el campamento base y Ulises Vitale nos coordinamos para observar, es decir, todos los que estábamos observamos. Yo diría 11 de la mañana, una cosa así, se desprende y empieza a caer. Golpea sobre una saliente rocosa y ahí vemos, ahí sí pudimos ver, que era el cuerpo de Mario que caía, la bolsa de dormir por un lado y la mochila por otro lado.
Yo hice una pequeña oración en memoria de él. Más o menos decía, Señor, recibe a tu hijo Mario, que en pos de sus sueños ha llegado a vos. Pensar en la montaña, pensar en Serrano, es pensar en gendarmería.